Hola gente del bien, bueno acá en el segundo video del canal habíamos prometido que le íbamos a mostrar la huerta. Escuchen los pajaritos que están acá acompañando este momento. Antes les quiero contar que esta huerta principalmente nosotros la estuvimos trabajando mientras estaba la obra, no todo el año, sino en los últimos meses, ya cuando se estaba terminando. Teníamos mucha ansiedad de mudarnos, entonces empezamos como a trabajar en el afuera de la casa y estuvo buenísimo. Pero lo que pasó fue que la verdad en un momento veníamos y medio sembrábamos, o sea, sembrábamos cosas de estación, por supuesto, pero medio sin la idea de cosechar nada, ¿no? Por el placer de armar los canteros y sembrar, y bueno, creció todo. Así que algo que nos está pasando es que hay muchas cosas que no sabemos qué son. Hay cosas que nada, quedaron muy pegadas. Bueno, nada, ahora les voy a mostrar. Presento nuestra hermosa huerta. Vamos. Bueno, uno de los primeros pasos fue definir qué vamos a hacer en el jardín, y siempre lo que yo recomiendo es, por favor, no saquen ningún árbol del monte, al menos que sea un exótico invasor y que pueda ser una futura plaga, porque realmente el sol es muy, muy, muy picante acá, o sea, muy picante posta, o sea, no te la vas a pasar regando y las plantas van a estar todas así desmayadas igual. Entonces lo que hicimos nosotros fue, bueno, encontramos estos árboles que en general crecen como así, ¿ves? Mira, acá se ve bien, mira, Mati. Ponele, ¿ves? Crecen así, tú, tú, tú. Entonces, lo que vamos haciendo es podarlos. Tenemos la tijera, taca, taca, taca. Vamos podando para que quede más como un arbolito de esos que dibujan los niños. O sea, tronquito y copa bien alta. Y abajo de esos árboles, además por el granizo, ¿no? Otra cosa a la cual protegerse. Abajo de esos árboles, pum, empezamos a armar canteros. Por ejemplo, nosotros usamos la piedra porque acá tenemos una bocha de piedra bocha. La redundancia. Entonces, lo que hicimos básicamente fue traer piedra y empezar a armar canteros más o menos un tamaño que llegue desde la mitad y la mitad, ¿no? Con los árboles en el medio. En ese momento fue una cosa re instintiva dejar los árboles y dejar un montón de plantas que yo aparte hago esto. Mira, te voy a mostrar esto acá, se ve re bien. Es que las trenzo, no las saco. Les hago una trenza y las uno para que vayan subiendo y no se expandan así. Entonces después lo que fuimos haciendo fue básicamente mulchar con este que es el coirón, que es la paja, el pasto típico de acá, que fuimos sacando para que crezca el pasto de la zona. ¡Para allá! ¡Mulché un gatito! Y empezamos a sembrar cosas. La verdad, no había mucho afán en ese momento de que crezca algo. Pero bueno, crecieron un montón de cosas. Otra de las cosas que pasan acá es que el terreno es todo así. El terreno es todo así. Fue algo para aprovechar, ¿no? Aprovechar las pendientes en lugares donde se acumula agua y demás. Entonces lo que empezamos a hacer es, como les decía, hacer estos canteros y empezamos a sembrar cosas sin sacar. Bueno, esto es una jarilla recontra hiper medicinal, es un arbusto re medicinal. ¿Cómo vamos a sacar? Nos aporta sombra. O sea, la verdad que fue algo que hicimos súper instintivamente. Hace poco terminamos de leer un libro. Pará, lo voy a buscar. Ahora lo traje. Este libro, que es La Revolución de una Brizna de Paja, de Masanobu Fukuoka. No es un chivo, pero sí, porque Econauta es una editorial amiga que quiero mucho. Así que, bueno, lo que quería decir de este libro es que este tipo hace un montón de años demostró que podía sembrar arroz y cebada, la la la, solamente dejando lo que iba podando ahí mismo. ¿Qué quiero decir? Nosotros un poco hacíamos eso, íbamos como cortando para abrir algunos espacios, para no pincharnos tanto, para poder transitar, para generar estos canteros. No significa que después no hagamos otras técnicas, pero la verdad y en ese momento y ahora es lo que podemos hacer. Y fue reproductivo, es reproductivo. Entonces hay algo que me parece que está re bueno, que estamos experimentando acá, que a veces es menos esfuerzo. Con menos esfuerzo podés
producir un montón también. Nada, esto lo quiero decir porque a veces hay personas que piensan que hacer una huerta es un montón. Es trabajo, por supuesto que sí, hay que, sobre todo, es conocimiento y demás. Pero quizás con un poquitito puedan conseguir un montón de cosas. O sea, básicamente lo que hicimos era que limpiamos un poquito, nunca arrancando, sino cortando y dejando las raíces en la tierra, sembramos al voleo, o sea, tirábamos semillas y tapábamos con eso mismo que acabábamos de cortar, o sea, con esos mismos yuyos, que mal llamados malezas. Y por ejemplo, vengan, les voy a mostrar acá lo que pasó. Acá hay tomates, acá hay albahacas. Allá atrás, bueno, esto por ejemplo, esto es una carqueja, ¿no? Que es una planta medicinal, no sé si se la ven bien ahí, que es nativa, es para todos los problemas del hígado, es amarguísima, pero es muy, muy buena. Allá que hay, ¿cómo se llama esto? Que siempre me lo confundo. Acelga. Acelga, me lo confundo en las espinacas, soy tremenda. Acelga. Todo esto fue sembrado así. Ponele, este es la cinia nativa, ¿no? Uno que compra semillas de cinia, bueno. Obviamente que ahí no voy a tener un acelgón gigante. La pregunta es, ¿en este contexto para mí es necesario tener una acelga gigante? No, quizás para mí era necesario poder, aunque sea, sembrar algo. Estábamos en plena mudanza, terminando una obra. Mejor que nada, es un montón esto. Además, también seguimos todos los días aprendiendo sobre las plantas nativas, porque lo que pasa es que van creciendo montones de plantas que muchas son comestibles. Claro. Y muchas son medicinales. Por ejemplo, recién mientras vos hablabas, yo pensaba en esta, que es el tassi. Que se puede, ya vamos a hacer un video sobre dulce de tassi, que esto sale acá. De esto y seguramente lo vamos a hacer. Por eso no lo sacamos. Lo que hicimos, por ejemplo, esta es una enredadera que se estaba metiendo muy por adentro y estaba ahorcando a otras plantas. Mirá, vení. Acá está cómo fue enroscándose sola, ¿no? Y se va para arriba y sube y sube y sube. Es una locura. Y tiene un fruto del cual se puede hacer dulce y es comestible. Pero cuando estaba acá, yo la encontré. Y lo que hice fue bajar una rama y enrollarla yo misma en esta rama del algarrobo para que empiece a subir por acá. Y cada vez que encuentro, ahora ya agarré todas, ¿no? Pero si hubiese otra que estuviera ahorcando, lo que hago es traigo dirigirla para acá. Y es una locura, ¿no? Así que esto no es hermoso. Tremendo. Tremendo. Por ejemplo, acá hay un zapallo gigante que está creciendo. Todas estas cosas nosotros no sabemos qué tipo de zapallo es exactamente por esto que les contamos de que sembramos sin cartelitos y medio al tontún. Acá están creciendo unos girasoles, medio tarde. Quizás den alguna flor, tengamos suerte. Pero bueno, esto es un ejemplo. Voy a dejar el libro, pará. Esto, esta locura, este corazón gigante que es la hoja de los zapallitos, esto es una locura. Este es un ejemplo de que cero esfuerzo y, por favor, no sé cuántos zapallitos, cuántas tartas de zapallito comimos ya. A ver, para, tengo el cuchillo, sí. Mira. Sí. Vamos a cosechar, seguro hay para cosechar, vení. Vente conmigo, ven conmigo. Mira, este hasta está medio pasado, estaría bueno haberlo cosechado un poco antes. Pero la verdad, para que voy a aprovechar y los voy a cosechar. Estarían bueno cosecharlos no cuando están tan oscuros, sino cuando están un poco más claritos. También pienso, estaba pensando esto, ¿no? A veces las plantas no es el único zapallito, hay algunos que salen tremendos y también eso tiene que ver con la buena semilla. Ahora que decís lo de la semilla, para, ¿eh? Que justo ayer sacamos un video sobre semillas agroecológicas y lo importante que es poder conseguir buenas semillas. Les voy a dejar el link abajo de ese video y el contacto de Constelación Semillas porque tienen unas semillas que son buenísimas. Todas las semillas que pusimos de ellos, todas salieron, pero además tienen diversidad, así que creo que hacen envíos a todo el país. Les voy a dejar el dato ahí abajo.
sigo sacando los zapallitos que faltan, ¿eh? Bueno, de hecho, esta planta nos pasó esto que decimos. O sea, fue tan grande, por ejemplo, acá hay un tomate que, pobrecito, no ve la luz. Unos ají había ahí. Había unos, sí, estaban por ahí, creo. No, ya no están. No, no pudieron, no sobrevivieron. Una sandía. Porque con esto que les decimos de que nosotros no hicimos ningún tipo de planificación de nada. Entonces, nada, mirá esta bestia. Sí, sí. Como que nosotros aprovechamos el tiempo. Porque nosotros empezamos acá a trabajar la huerta, el jardín de la casa, digo, en octubre, si no me equivoco. Entonces tuvimos octubre, noviembre, en diciembre ya empezamos a venir en la casa. ¿Ya es esta locura? Sí, claro. Bueno, me parece que hay uno de este lado, pero... Sí, acá. Bien. Bueno, ¿seguimos viendo? Dale. Dale. Bueno, este cantero en un principio era el fogón. Por esto que les digo, que al principio no había todo esto sembrado, o sea, iba a ser más un jardín, no una huerta. Pensábamos que la huerta la íbamos a poner al norte de la casa, al frente, pero yo le tengo mucho miedo al granizo, por ejemplo, es algo que me aterroriza. Por ejemplo, si hubiera un granizo, este cantero... No va a quedar nada. Los que están debajo de otros árboles que estamos podando y demás, pueden llegar a sobrevivir a un granizo. O podríamos poner una tela antigranizo, quizás en algún momento lo hagamos, pero para mí es un poco cortamambo tener tipo una tela horrible. Tapando el jardín. No lo siento. Venir acá de noche y mirar las estrellas, no sé. Bueno. No lo siento. Pero bueno, este año, hace un mes más o menos, un mes y pico, se murió mi perro del alma, Hugo, y decidimos enterrarlo acá, abajo de esta salvia que justo había comprado. Y el día de que lo enterramos, los chicos, los nenes, quisieron sembrarle cosas. Y yo abrí mi caja de semillas y le dije, siembren lo que quieran, no pude dirigir nada de esa situación. Y está saliendo todo. Y también, como toda esta huerta es un descontrol, prometo la temporada que viene estar un poco más ordenada en todo. Pero bueno, acá hay porotos saliendo, hay unas lechugas que veo por ahí. Iremos viendo qué pasa con este cantero. Es un cantero como experimental, vamos a decir. Y además está nuestro amado Huguito cuidando el jardín. Así que, fiesta. Nutriéndolo. Sí. Bueno, acá hubo un intento de hacer una milpa. La milpa es maíz, poroto y alguna cucurbitácea, alguna calabaza. Se hace porque esos elementos interaccionan muy bien entre sí. Y entre las cosas que pasa es que el maíz le funciona de estructura para el poroto. Pero yo tenía muy malas semillas de maíz. Eran viejas, no estuvieron bien guardadas. Entonces me salió un solo maíz esta temporada. Está sacando un choclito ahí. Igual lo vamos a guardar para semilla. No nos lo vamos a comer. Entonces, bueno, lo que pasó es que ahora estamos usando este moradillo para que suban los porotos. Pero bueno, algo es algo. Acá ya hay unas chauchitas. Esto fue re tarde, está re tardío. La tierra estaba hermosa, pero todavía no hicimos, por ejemplo, el compost que preparamos. Todavía no metimos nada en la tierra. Entonces creo que esto lo vamos a hacer en estos días, ¿no? Sí. Así que lo miro a él porque él va a entrar con la carretilla. Tenemos los compost al fondo. Así que bueno, eso seguramente acelerará y ayudará un poco a los cultivos. Cuidado, no pises los zapallitos. ¡No! Thank you.
Miren, este es otro buen ejemplo de cómo hicimos los canteros. Este cantero llegaba hasta ahí atrás. Hace más o menos una semana yo me metí para adentro. Lo único que hacíamos acá era tirar... Ay. Fue como el primer compost, claro. Como el primer, compost. Lugar donde empezamos a hacer compost. Pichín. Bueno, nada. Ahora nos metimos para adentro. Yo... Y lo que hicimos fue, acá están las habas, ya están algunas saliendo, de hecho acabo de ver. O sea, ya este sería el primer cantero de otoño. Están las habas y hay cebollas y puerros. Y lo mismo, o sea, que salga lo que quiera salir. En esta primera instancia, la idea es esta, o sea, es más que nada ir avanzando en... Tener canteros. En tener canteros, en tener una mejor tierra. Obviamente vamos a hacer la rotación de... cultivos correspondientes, pero bueno, ahora como que lo más importante sería esto, ir disponiendo el espacio, tener acceso para después también poder armar un riego y demás. Bueno, seguimos. Voy para donde estás. Dale. Ven, miren, acá hay otro ejemplo. O sea, este árbol, que es el chañar... Me pinché. Pincha, todo pincha. Todo pincha. Obvio, ven, acá tiene una rama. Todo esto tenía así, ramas así. Solamente con pique, 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 pique. Y queda este arquito. O sea, este es un re buen lugar. Acá podría poner otro cantero, la verdad. O extenderme, porque, bueno, está bastante protegido. Así que, para pensarlo en otro momento. Este es nuestro único cantero, así como más tradicional. Es un bancal, o sea, tiene cartón abajo y tierra arriba. ¿Qué pasa? Nosotros no compramos tierra. La tierra que sacamos para poner el biodigestor. La tierra es hermosa. Es una tierra negra llena de materia orgánica. Este es el único cantero que hicimos así y acá sembré sobre todo lo que es de raíz para que esté la tierra así más flojita, como la zanahoria, la chirivía, la remolacha, etc. Ya están saliendo algunas cosas. Veremos cómo nos va con este cantero. Si hubiésemos comprado la tierra, bueno, o sea, vamos a tener que deshullar igual. Hay semillas en la tierra. Hay semillas, claro. En la tierra, claro. De hecho, acá pasa que cuando limpiamos o podamos o sacamos alguna planta, salen otras que ya estaban ahí durmiendo. Obvio, totalmente. Vamos aquí, a donde va nuestra querida Mochita. Mochita. Nuestros queridos tomates. La verdad que nosotros no habíamos llegado a hacer mucha siembra de tomates. Un amigo nos regaló unos plantines. Nico, te queremos. Y bueno, acá está, miren. Podemos cosechar algunos de estos. De hecho, ya acá hay unos cherry para cosechar. Y hay estos que no sé cómo se llaman. Si alguien sabe cómo se llaman, son diferentes a estos. Y bueno, y después acá tenemos... ¿Ven cómo? Yo hago así. Quiebro la hojita. Cuando deshuyo solamente quiebro y lo dejo en el mismo lugar. Ven acá, cuando vos mulcheás así medio intensamente como esto, no crece tanto yuyo. O sea, porque es casi un, ¿cómo decirlo? Un mimbre. O sea, bueno, entonces medio que ves acá, hice eso. Hoy estuve con el machete bajando estos amores secos, porque el amor seco tiene muchos, muchos, muchos pinches después en la próxima época. Mira, ahí hay uno, lo podemos mostrar, a ver. Hay alguno. Este es el amor seco y esa florcita hermosa y chiquitita que tiene, después se abre, se seca y son todos unos pinchecitos negros. Que se te quedan en la ropa. Entonces, bueno, los bajamos y los dejamos en la tierra. Con el amor seco también se puede comer. Así que también es algo que se viene la tortilla, los buñuelitos de amor seco. Ya pasó medio la época para hacer la tortilla. Igual queda para el verano que viene. Pero bueno, acá tenemos los tomates, que tenemos algunos. Acá tenemos esta menta que yo traje del río. Era una plantita así de chiquita. Y como es nativa, agarró al toque. ¿Querés pasar? Se ve el arco hermoso este, así es acá.
porque yo decoro todo. Para, voy a hacer una toma acá porque este cantero me encanta, mira lo que es. Acá es un lugar donde empieza la sombra más temprano y bueno, está así medio embellecido porque es un lugar donde podemos venir a tomar mate y demás. Bueno, acá hay una melisa que la verdad me encanta. Hermoso. O toronjil. O toronjil. Estoy esperando, sabes que no conozco el cogollo del toronjil y estoy esperando a conocerlo porque nosotros cantábamos una canción. La Violeta Parra. Violeta Parra. Es dice verdad. Cogollo de toronjil. Ya te vamos a conocer, cogollito de toronjil. Hermosa. Bueno, y acá hay una venta que quedó. Ven, en esto que les digo de armar una huerta sin pensar, que igual produce, que es lo que les queríamos decir, quedan las cosas medio inaccesibles. Porque, por ejemplo, esta flor que creemos que es un tipo de girasol ornamental, acá atrás tiene unos tomatotes, ¿los ven? Y ahí atrás hay una mentota, pero esta menta, como le está faltando un poco de sol, se está como estirando porque, bueno, pero no pasa nada. Lo que hacemos es ahí, vamos, le vamos haciendo lugar. Hoy le saqué así un poco de estas para que tenga un poco de luz la menta. Y la vamos llevando. No pasa nada. No, porque es cierto que acá, como decías al principio, el sol es re violento y las plantas que necesitan más, por ahí se puede empezar a mover a buscarlo. Pero lo cierto es que se cuidan entre ellas las plantas. Totalmente. También. O sea, algo que me dijo una vez un amigo biólogo que a mí me quedó acá y ahora que leí el libro Fukuoka dije, re, es que una de las características de un ambiente sano es la diversidad. Cuanto más diverso es, más sano está. Entonces, bueno, no veamos tan como enemigas a todas las cosas que crecen. Por ejemplo, acá, este ahora no está en flor porque abre a la mañana. Esto es una Santa Lucía, es una planta hipermedicinal, es el colirio del monte. Acá está la gotita que te podés poner en el ojo. Posta, uh-huh. Es un colirio total. Sí, sí, yo lo he usado. Y nosotros se lo estuvimos dando a Mochita, que es nuestra gata, que tiene ese nombre porque anda siempre medio así como un pirata, con el ojo medio así. Y cuando anda así, le hemos puesto el colirio este también. Nada, la dejo porque es una planta medicinal. Sí, sale por supuesto. Acá, es hermosa. Y es hermosa la flor cuando está a la mañana. Una florcita celeste, hermosa, celeste y amarilla. Algún día podemos mostrar esto de noche porque acá tenemos unas lucecitas que son muy lindas. Bueno, allá atrás también estamos haciendo algunos plantines ya de otoño, como las coles, brócolis y esas. Para adelantarnos, dice que me van a preguntar por esta flor hermosa. Este es un girasol mexicano, es altísimo, es una locura. La próxima vez que lo siembre, lo voy a sembrar más en el medio del cantero, porque pasa esto que se nos vino un poco para acá. Pero bueno, me parece, ¿les parece una belleza? Una locura eso. Así que vamos a sembrar más de este. Estamos juntando ahora para semilla. Y acá, mira, justo encontré esto, que es lo último que voy a decir, hablando de consumir cosas del monte. Estas son las chauchas del algarrobo. Y ahora yo a veces estoy agarrando y masticando mientras estoy en la huerta. Es muy dulce, se hace harina y demás. Yo ahora las estuve juntando porque estaban caídas por ahí en el cantero, aplastando otras cosas, y se las voy a llevar a las gallinas. Hey, yo me acordé de algo también. Esto de que estén las plantas así mezcladas, está bueno para los bichos también, para el tema de los insectos, ¿no? Como que no pasa si no, no tienen que nada para comer. Claro, se comen todo lo tuyo. Van a ir a atacar lo único que sembrás, así los insectos que están acá
ya estaban acá, y están vinculando con todas las plantas que ya estaban acá, entonces, bueno, no es tan invasivo. Totalmente. Debe estar abierto el alambre. Se metió un perrito. ¿Qué haces acá vos? ¿Qué haces acá? Vení. Vení. Mirá, mirá lo que te trajo. Qué barderas. Se las traigo snacks para que la disfruten. Venga, señorita. A comer. No olviden de suscribirse a nuestro canal, dar me gusta, compartir. Chao. Chao.